Bueno, ¿esto qué es? ¿Está grabando? Sí. Es que ya no veo. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a Futboleras Manitas. Vamos a reciclar las cápsulas de café. Las de Neospray, las que son de aluminio. A ver. Yo las. Fíjate cuáles son. Estas ya están limpias. Yo meto el cuchillo, quitamos la parte de arriba, quitamos el aluminio. Yo tengo este tape de unos cacahuetes para que suelo echar a porquería. Y las dejamos así, más o menos. Luego voy a limpiar otra porque necesito. Y luego, una vez que quitamos el café de dentro, con agua, mirad. La lavamos, entonces voy a echar, a ver, dejar aquí para lavar. La lavamos y nos quedan limpias. Estas son mías, estas más suaves. A ver, yo las utilizo para cositas pequeñitas, porque como el aluminio es pequeñito, mirad, quitamos el café que ya está limpio. A ver, mira, cogemos las tijeras, cortamos y por lo anchito del aluminio, que eso no nos vale, lo cortamos todo. Cortamos. Cortamos. Y nos queda esto, lo de arriba. Y ahora, por el medio, lo mismo por donde. Que se me va. En el círculo, la circunferencia es a donde queda pinchado, lo quitamos. A ver. Vamos a quitarlo. Hostia, que me corto yo. Hoy no quiere. Ahora. Cortamos. Joder, qué manos tienes, Aurora, hoy. Esta es como el tiempo. Que hace un viento aquí. De que no puede salir a la calle. Y estamos. Tenemos aviso amarillo por viento. Bien, y ya lo tenemos cortado. Lo estiramos un poquito. Me voy a cortar esta para hacerle. Que de estas tengo pocas. Porque el que más café toma es mi marido. Ahora lo ha dado por el extra fuerte. Y así le cojo. Así me desplazo mañana un poco más en la calle y voy al súper. En vez de solo por el pan, me acerco al súper y miro a ver si tiene cápsulas de café. Ah, chicas y chicos, si alguno tiene cápsulas de estas y queréis, yo me recojo las cápsulas. Si me queréis mandar las cápsulas, os dejo el correo mío electrónico luego en la caja de. En la caja de información y nos ponemos en contacto y me mandáis si queréis,
porque yo las reciclo. Ahora las estoy reciclando para lo que os voy a enseñar. También las uso para hacer otras cosas de los broches que yo hago de fútbol. Me hago unos broches con los bicetas, que tengo bicetas de unos muñequitos, y me hago broches de fútbol. Y mirad, a ver, esto lo vamos a quitar, esto que ya no nos vale. A ver, el café lo quito. Vamos a quitar el café a la basura. Esto para aquí lo quito. Ahora vamos a ver. Yo lo reciclo para esto, para los cierres de árboles y para hacer bisagras. Como son pequeñitos, hay que aprovechar todo. Mira, yo tengo este troquel, que es un biceta, como veréis las imágenes. Vamos a troquelar. A ver si cabemos, ¿eh? De revés, Aurora. Que la manivela la tienes aquí. A ver. Cogemos a nuestra amiguita. No sé si la vais a ver bien. A pobres, pero en fin. A ver, ¿cuál hago? El cuadrado, la bisagra. O cojo, pongo en el troquel, así se me quiere quedar porque tengo las placas que estoy últimamente troquelando, los cierres este entre en aluminio, ay, ostras, que se menea, y en cartulina, trocitos chiquitines. Y mirad, y tenemos una bisagra de aluminio. Ahora voy a hacer el cierre famoso que para los árboles. A ver, es que hay dos. A ver, el pequeñito. Vamos a hacer el pequeñito. Yepa, creo que se me ha meneado. Como está huevada la plancha, se menea. Mirad, este es en dorado. El otro había quedado, según la cápsula, podéis hacerlo del mismo color. Este ha salido en dorado y plata y azul. A ver, vamos a aprovechar este azul que mostró que cortaba antes. Y vamos a usar el trozo con otra bisagra. Vamos a hacer otra bisagra. Mira, ¿ves? Yo en el que os he enseñado, porque si no va a quedar un poco según lo que queramos. Si lo queremos más duro, yo le he pegado. Podemos poner dos o uno. A ver, vamos a hacer el otro que os he enseñado, el gris, los cierres normales. A ver, otro tipo de cierre, a ver qué tengo aquí.
este que también podemos usar para poner en los árboles. A ver, aunque este troquel es son de cierres de árboles. Me lo encontré en eBay en subasta, pero ya no encuentras. Mira, vamos a quitar este, sería otro modelo de cierre. Claro, pero luego tan grande, a ver, con el aluminio de las cápsulas no nos vale, porque son de más ancho y la cápsula es estrecha. Os enseño otro cierre. A ver si me ha venido, pero es el otro. El otro cierre es este, el redondito. Y así reutilizo, concho que me pincho, las cápsulas de café. Mira, y ahora os voy a enseñar los tipos de cierres que tiene este troquel. Porque estoy troquelando aquí. Entonces estoy troquelando en cartulinas. Mira. Toda esta caja. Ahí, estate quieto. Son cierres. A ver. Es que estos no están separados. Mira. 1, 2, 3. Os voy a hacer el juego de que viene en este. Para que veáis. Pero estos están troquelados en cartulinas. Mira. No sé si se estaba viendo, porque son estas bisagras bien pequeñitas que las doblamos. Este es uno. Este es uno. El ganchito este que es el grande, creo, tiene que venir. Ah, vale, no los tengo mezclados. De esos hay dos modelos, uno un poco más grande y otro más pequeño, y los acabados en redondo lo mismo. Os enseño. Ahora lo enseño. Este es el grande y el pequeñito. A ver. Y este es el pequeño para poner en los árboles que hacemos. Este es para sujetar. Y aquí alguno se pone a comer y me está tirando toda la comida. Este otro. Este otro que hemos troquelado en aluminio.
Y esta bisagra más grande. Porque venían dos. Que la podemos doblar. Estos son los tipos de cierres que trae el BZ que estoy utilizando últimamente. Estoy troquelando con cartulinas los cierres pequeñitos. Y lo dicho, si alguno tenéis cápsulas de Nespresso, de aluminio, y queréis reutilizarla, me podéis mandar si queréis alguna, os lo agradecería, porque yo las aprovecho. Muchas gracias por estar ahí, por ver los vídeos, comentar y darnos de... ¡Ah! Que me he pinchado con el aluminio. Y darnos dedito arriba. Hasta la próxima. Agur.